Autoridades de seguridad van tras la pista de más de 300 prófugos de la justicia, quienes lograron burlar la seguridad de los centros penitenciarios durante la última década. A través de la campaña De Regreso a las Rejas, se divulgarán identidades con el objetivo de tener colaboración de la ciudadanía. Incluso vamos a poner en vitrina todas estas personas que se han fugado históricamente, y dentro de un programa que se llama Los Más Buscados, justo de regreso a las rejas. Eso es lo que vamos a hacer prácticamente para tener el control verdaderamente y no tengamos para la población arrojarles un problema más en la sociedad. Periódicamente se divulgará información sobre los reos fugados en redes sociales y se trabajará de la mano con la PNC e incluso la Interpol y el FBI. Estamos cortando la comunicación, estamos desarticulando las bandas y las pandillas para que esto podamos hacer una verdadera rehabilitación efectiva y la población no se vea verdaderamente afectada cuando estas personas salgan. Estamos tomando diferentes procedimientos para minimizar los riesgos en el tema de seguridad. Este tipo de medidas refuerza el trabajo al interior de centros penales y resguarda la integridad de la población, previniendo más huidas.